o aprendizaje entre pares, así se conoce a esta estrategia didáctica de intercambio y colaboración horizontal entre dos personas. Este aprendizaje tiene su base en el diálogo pedagógico y quienes lo desarrollan realizan negociaciones, construcciones y consensos sobre nuevas prácticas educativas basadas en la tolerancia, compromiso, respeto y sentido de pertenencia por parte de los participantes. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la UNAM. Eh, un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el aprendizaje por pares en la educación universitaria y algunos de sus retos, algunas, algunas soluciones. Para ello contamos con tres invitadas. En primer lugar, la maestra Alejandra Pamela Saldaña Vadillo. Ella es psicóloga con maestría en educación y docencia, especialista en docencia para la educación a distancia. TIC para el desarrollo de habilidades digitales en el aula, es profesora de asignatura y jefe de sección académica de vinculación y proyectos educativos en la coordinación de educación a distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Bienvenida, Pamela. Doctor Melchor, muchísimas gracias por la invitación y gracias a toda la CUAIE por esta, esta organización. Gracias. También nos acompaña de Guadalajara la doctora Elba Patricia La Torre Rojo. Ella es profesora de educación primaria, licenciada en historia, ma con maestría y doctorado en educación, actualmente adscrita al Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Pertenece a un cuerpo académico consolidado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, doctor Melchor. Gracias a todos. Buenas, bienvenidas. Sí, gracias a ti. Muy bien, y por último, eh, la doctora Luz Paola Acosta Ramírez. Ella es licenciada, maestra y doctora en pedagogía por la UNAM con experiencia en el ámbito del diseño instruccional, la docencia presencial y en línea en instituciones públicas y privadas. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y trabaja en el área SOAYE de la misma entidad académica en la coordinación de metodología, materiales <coughs> y materiales digitales. Bienvenida, Luz Paola. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues eh, Pamela, ¿en qué consiste esto del aprendizaje por pares? La palabra pares luego tiene diferentes acepciones y co como de qué se trata hablando de educación y por qué porque es importante para las universidades. Muchísimas gracias, doctor Melchor, y a toda nuestra audiencia, a mis compañeras, que creo que vamos a tocar, como bien dice, un tema fundamental, sobre todo porque estamos hablando de dos términos que al conjugarse, pues construyen algo nuevo. Estamos hablando por un lado del aprendizaje, esta construcción del conocimiento, de habilidades, incluso de actitudes que son fundamentales para nuestros estudiantes, y por el otro lado ya el término entre pares o por pares, que significa que no solamente son estudiantes o eh, personas que tienen una cierta igualdad sino que con base en estas características que pudieran considerarse o que en lo colectivo asumimos que son iguales, tienen mucho que aportarse entre ellos para la construcción y crecimiento, ¿no? para este logro de objetivos. Entonces, podemos ver que el aprendizaje que se pudiera dar en lo individual, pues va a tener ciertas características, pero cuando conjugamos esta paridad ¿no? con otros que ven las cosas de diferente forma, que tienen expertise en otras áreas y por supuesto que suman sus experiencias personales, pues logran alcanzar objetivos de aprendizaje mucho mayores. ¿no? Creo que esto es lo fundamental de cómo el aprendizaje entre pares bueno, puede, puede desarrollarse o desenvolverse en estos estudiantes. Gracias, Pamela. Pues, eh, Patricia, ¿cómo ves, ¿qué agregarías? ¿Cómo ves el, el tema en términos de su definición? Sí, un, un tema muy interesante, vigente en el momento en que estamos trabajando todos los que estamos en el ámbito educativo y podemos decir que el aprendizaje entre pares es una estrategia de enseñanza, aprendizaje en la que con base en el aprendizaje colaborativo los estudiantes interactúan con otros estudiantes para el logro de objetivos educativos. Este aprendizaje entre pares también lo encontramos en la literatura como el aprendizaje entre iguales y consiste en el logro de la construcción de conocimientos, como ya se mencionó, y el desarrollo de habilidades mediante la interacción que se da entre estudiantes que comparten características similares y cuando ninguno de ellos actúa como docente profesional ante el resto. Sin embargo, sí se mantiene un canal. Muy personal de aprendizaje. Es una estrategia que eh, se puede explotar, que se puede trabajar con algo de facilidad en el ambiente universitario. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Eh, Luz Paola, algo más. Sí, eh, el aprendizaje eh, entre pares es eh, un trabajo que se realiza con otras personas, ¿no? Que están persiguiendo un objetivo en común, y esto me parece muy importante. Eh, es un espacio en el que particularmente eh, los estudiantes en el proceso de la adquisición del conocimiento pues intercambian, se comunican y analizan con otros, pues sus conocimientos adquiridos en ese momento o eh, eh, recuperando algunos otros que ya han obtenido, ¿no? Entonces, en este momento se intercambian y se ponen en juego distintos tipos de habilidades, de competencias, de destrezas, productos de esa interacción, ¿no? A través de esta estrategia nosotros podemos, eh, o los estudiantes experimentan también procesos similares, procesos similares porque se sienten en un espacio y con personas, con eh, compañeros que presentan estas mismas inquietudes, necesidades, hasta miedos, ¿no? Que en el proceso de enseñanza y aprendizaje pues es fundamental, ¿no? Es, eh, sabemos actualmente que... Eh, la condición o la dimensión socioafectiva puede impactar de manera positiva o de manera negativa en la adquisición del aprendizaje. Entonces ellos se sienten uh -huh. en esta confianza y en esta dinámica de poder compartir qué es lo que aprendieron, cómo lo hicieron y por qué el resultado, por ejemplo, a una incógnita cognitiva. Tiene que ser la opción A y no la opción B. Entonces, se sienten en este espacio de confianza entre pares para poder platicar y experimentar y poner sobre la mesa cuáles son estos caminos que un compañero u otro pudo haber eh, 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 transcurrido para poder alcanzar este, este objetivo y esta respuesta correcta, ¿no? Es, es un espacio en el cual eh, tiene sus antecedentes en el cognitivismo y en el constructivismo, en donde se pone eh, eh, como pieza angular pues, la construcción del aprendizaje en lo social, de manera interpersonal y ya después intrapersonal, ¿no? Para que puedan comunicar estos aprendizajes. Gracias, Luz Paula. Y es que eh, habitualmente los seres humanos cuando se nos Dice, eh, que enseñamos y aprendemos. tenemos a ubicar esto sobre todo en los aspectos formales y en los cuales hay un profesor o profesora que tiene esta función docente y que es el que enseña y los estudiantes aprenden, pero una enorme cantidad de nuestros aprendizajes. Ahorita que veía el video eh, con que inició el programa con estudiantes de medicina y en los hospitales, me, yo soy médico, me acordé de mi formación. Y, y Sinceramente, a veces aprende uno mucho más de los pares. Que de los, de los maestros formales, ¿no? Varía muchísimo, por supuesto. Y, y, y en la población general, por ejemplo, cuando se habla de un juicio de tus pares, ¿no? Ya ven que los norteamericanos hacen los juicios estos de, con, con los jurados, que son pares en el sentido de que son ciudadanos comunes y corrientes como uno, ¿no? Pero en academia, cuando hablamos de pares, sí si nos referimos a algo, como ya comentaron ustedes, mucho más similar, porque obviamente nunca, nunca se es igual. Aunque el término lo sugiriera, ¿no? Y hablamos de la evaluación por pares, de los trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Eh, Pamela, el, ¿cuál, ¿cuál crees? Lo vamos a retomar en el segundo bloque, pero esta eh, el, las diferencias entre la educación por pares formal e informal, porque ves que siempre ocurre aprendizaje en cualquier interacción entre seres humanos, pero en términos pues de las universidades, como vamos a seguir abordando el resto del programa, ¿cómo ves esto de la separación entre lo formal e informal de la prensa de informales? En esta pregunta, y, y bueno, retomando un poco lo que comentaba mi colega Paola, creo que lo fundamental también es el intercambio. Estamos acostumbrados, como bien decía, ¿no? En lo formal, hablar del intercambio casi casi unidireccional no entre el del docente hacia el estudiante y bueno se ha ido promoviendo que sea bidireccional no entre estudiante y docente pero ahora en el aprendizaje entre pares y con todas las estrategias colaborativas pues se vuelve un poco más eh, bidireccional y sobre todo pues multidireccional no con los estudiantes pero bueno estamos hablando esto en la academia en un entorno pues con sí, mucho pues... diseño, ¿no? O sea, cuidado, el docente busca que se logren ciertos objetivos y entonces, pues bueno, estamos hablando de que se cubren procesos, tiempos, ¿no? Eso también hace que el estudiante tenga cierta actitud ante el conocimiento que debe de aprender o ante las actividades que tiene que realizar. Pero cuando hablamos también de un ambiente no formal, bueno, ya hasta vemos a los mismos alumnos que se preguntan por medio de redes sociales o algunos foros, ¿no? Que están disponibles para los estudiantes, pues cuestiones que luego a los mismos profesores ni nos preguntan. Esto habla, y es un fenómeno muy, muy importante, de que los alumnos se sienten relajados en espacios que no son controlados por una autoridad, ¿no? En este caso, el docente. Son espacios poco estructurados o cero estructurados. Que incluso los mismos estudiantes a veces confunden los objetivos de los espacios, ¿no? O sea, he encontrado muchos grupos, por ejemplo, que son para estudiantes que se van a titular, ¿no? Ya eh, prontos a egresar y hablan sobre esto, se acompañan. Eh, desahogan, ¿no? Entre muchos otros elementos. Y también se incorporan luego otros estudiantes que no buscan ese objetivo. Eso también a veces dificulta, ¿no? No podemos hablar solo como de los beneficios, sin también identificar este tipo de limitaciones, porque también, bueno, al ser espacios poco estructurados, a veces se van perdiendo estos objetivos o acciones, incluso la información también que se puede compartir, pues no es del todo adecuada. Entonces, bueno, ahí encontramos. Muy bien beneficios, limitaciones, pero que sin duda son elemento fundamental para que los estudiantes puedan tener un desarrollo integral. O sea yo no visualizo por ejemplo en Zoayer, no que solamente los alumnos se queden con lo que dice el profesor no O sea siempre va a existir nos guste o no nos guste, siempre van a existir estos grupos donde los estudiantes se acompañan y creo que también es muy enriquecedor eso. Muy bien, Pamela, muchas gracias. Eh, pues ya prácticamente estamos en el tiempo. Solamente me gustaría enfatizar el asunto de que eh, cuando uno escucha la palabra par piensa en un par, ¿no? En una pareja, pero como ya dijeron ustedes, aquí lo de par se refiere a que haya cierta sincronía en términos etarios, en términos culturales, en términos de madurez, muchas cosas que implican la confianza que hace que, que este proceso de aprendizaje por pares sea tan, tan poderoso. Pues les preguntaría, Patricia, ¿qué, ¿qué estrategias se pueden utilizar en las universidades para eh, aplicar esta metodología y, y cuál pudiera ser el rol del profesor? Y, y pues ahora sí que, ¿qué implicaciones tiene para nuestros modelos educativos y para la evaluación? Sí, pues esta estrategia o metodología, como queramos tomarla, de aprendizaje entre pares o entre iguales, eh, tiene una gran relevancia. Todos aceptamos que la universidad enfrenta grandes problemas por los altos índices de reprobación, por la deserción de los alumnos, por la baja eficiencia terminal de los egresados, y esto pues se atribuye a varias causas. Entre las que figuran la falta de motivación del estudiantado, lo heterogéneo de los grupos en cuanto a las bases para los nuevos aprendizajes, los grupos numerosos, la obsolescencia de las estrategias que utilizan los docentes, etcétera. Algo que puede ayudar a solventar un poco es la adopción de estrategias de aprendizaje entre pares, como puede ser algo que se ha trabajado ya desde hace tiempo, la tutoría entre pares, entendiendo esta como el trabajo en binas o en pequeños grupos de estudiantes que trabajan coordinados por un compañero que funge como tutor para alcanzar un objetivo de aprendizaje en un marco de interacción planificado y regulado por el docente. Eh, el trabajo fuera del aula con base en el aprendizaje basado en proyectos, el que conocemos todos como el ABP, se propone también como un trabajo entre pares. Y no sirve mucho para la retroalimentación de producciones textuales. Cuando el estudiante trabaja con compañeros, aprende al estar escuchando eh, lo que otros estudiantes igual que él en contextos muy similares están comprendiendo de los conceptos de los procesos entonces este aprendizaje basado en proyectos estrategia también ya muy trabajada desde hace tiempo eh, le da importancia al aprendizaje entre pares eh, tenemos que la retroalimentación se encuentra entre las acciones que más benefician los procesos de aprendizaje y si esta se realiza entre los mismos estudiantes pues eh, los procesos metacognitivos que se logran desarrollan habilidades para el aprender a aprender, algo muy importante desde la secundaria, el bachillerato y que se explota mucho en el nivel de educación superior. Esta retroalimentación puede realizarse a partir de rúbricas que presenta el docente o bien a partir de rúbricas construidas por los propios estudiantes. Esto, insisto, los lleva a procesos de metacognición que apoyan realmente el aprendizaje. También se puede realizar procesos educativos mediados por tecnología al utilizar la comunicación asíncrona, ya sea en foros de discusión o en la construcción de documentos colaborativos, utilizando herramientas como el Drive, por ejemplo, en donde se trabaja el análisis de argumentos, la comprobación de hipótesis. Eh, otra estrategia que ya comentó algo el doctor Melchor es la realización del servicio social. Estando eh, estudiantes ya de grados superiores, pueden apoyar el aprendizaje de estudiantes de grados inferiores que tienen algún retraso, que no avanzan al ritmo que sus compañeros, y esto pues los va preparando para mm, quizá en un futuro, al egresar de la carrera, también puedan dedicarse a la docencia. En cuanto a las implicaciones que este modelo para la enseñanza puede tener, podemos decir que nos permite cuestionar el pensamiento tradicional de enseñanza y centrarlo en el aprendizaje. Nunca se le va a quitar el rol de docente a quien está al frente del grupo, pero sí hay compañeros, sí hay estudiantes que pueden apoyar estos procesos mentales que llevan a cabo sus compañeros cuando alguien destaca un poco más, ya sea por los antecedentes que tiene, por el contexto en que está inmerso y le permita entonces apoyar. Eh, a otros compañeros que no están a ese nivel este okay. el apoyo de estos procesos mentales lleva a que los estudiantes puedan intencionalmente procesar, entender, adoptar la información que reciben en el proceso educativo, con lo que se apoya la labor del docente cuando atiende grupos numerosos, que es lo que tenemos también con frecuencia, que el, el profesor no alcanza a atender a todos los estudiantes reconociendo que ellos tienen diferentes estilos, medios y modos de aprender. Entonces, entre pares, la posibilidad de este apoyo es también... Garantía para que el proceso de aprendizaje se realice de una manera más, más flexible y más ágil. Muy bien, pues pasamos a Paola. Paola, ¿qué agregarías a lo comentado? Una de las estrategias con las cuales inició justamente eh, eh, el trabajo entre pares fue la solución de problemas. Lo que después con los nuevos modelos educativos le llamaron situaciones didácticas, que no es más que la resolución de una eh, situación problemática, de una incógnita cognitiva que había que resolver por parte de los estudiantes. ¿Cómo? Pues a través de algo que ellos pudiesen experimentar en su contexto, en su ambiente, que pudiesen ellos observar. A través, por ejemplo, de un video, de una noticia. Actualmente, con este eh, trabajo, este aprendizaje entre pares, lo que se hace mucho es esta combinación, por ejemplo, con el aula invertida y el aprendizaje entre pares, ¿no? ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida es eh, un momento en el que el docente tiene que organizar y planificar un tema y les pide que ellos investiguen, que se conviertan los estudiantes. En el, propio, eh, 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 en el responsable de su propio aprendizaje, al investigar, al indagar, y a partir de ello, ellos pueden exponer posteriormente a la clase o al grupo qué fue lo que ellos indagaron. Entonces, a partir de esto, se pueden generar espacios y momentos para este aprendizaje entre pares, en donde puedan discutir y en donde ellos puedan llegar a estas soluciones. Retomando un poco lo que estuvimos platicando hace unos momentos, pues evidentemente ayuda el hecho de esta investigación de manera independiente, eh, eh, autocrítica. Para después, posteriormente, ellos poder vincularlo con este escenario real en algún contexto académico profesional y que pueda ser compartido con los estudiantes. Entonces, esta es una de las estrategias que se trabaja muchísimo para poder realmente vincular lo que es este aprendizaje entre pares. Retomo un poco también uno de los expertos que es Eric Mazur, ¿no? que nos habla un poco sobre este aprendizaje entre pares y él en. Eh, en las clases que daba, pues se percataba que por más que él explicaba, explicaba y explicaba, pues los estudiantes no le entendían. Y en un momento de desesperación dijo, pónganse ustedes a platicar. Y en esa plática se dio cuenta que en dos minutos pues los estudiantes lograron comprender lo que él se pudo haber tardado 10, quince minutos y que de manera eh, reiterada les trataba de, 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 de hacer entender y él no lograba, ¿no? Y entonces decía, claro, pues ellos ya tienen un lenguaje como muy claro y a nosotros, después de una docencia de 5, 10, 15, 20 años, pues se nos olvida hasta la incertidumbre y la ansiedad que genera el no poder responder a esas preguntas que para nosotros ya son eh, eh, muy obvias, ¿no? Porque ya tenemos este, este conocimiento. Entonces, ayuda mucho esta estrategia del aula invertida eh, eh, con justamente el aprendizaje entre pares. Ahí terminaría esta. Gracias, Paula. Pues, Pamela, eh, te toca. Gracias. Yo sumaría que es muy importante también... Identificar que, bueno, algunos teóricos dicen que por sí mismo el aprendizaje entre pares ya es una estrategia, pero si lo que buscamos es identificar como estrategias que puedan optimizar el aprendizaje entre pares, bueno, yo puedo pensar ahorita en algunas como las estrategias motivacionales, ¿no? Por un lado, esta, esta función del docente, ¿no? De, de permitirle a los estudiantes que se involucren, por ejemplo, en este, en este tipo de aprendizaje. O sea, también es función del docente poderles orientar, motivar a que quieran participar en este aprendizaje, ¿no? Porque no, tampoco es tan sencillo como poderlo implantar en un aula. También podríamos pensar, por ejemplo, en las mismas estrategias instruccionales que le permiten al docente incluso enseñar a ser un tutor entre, entre pares, ¿no? O sea, los alumnos no siempre tienen como estas habilidades para poder emplear esta estrategia dentro del aula. Entonces, incluso estrategias instruccionales, tanto del contenido como para guiar este, este proceso de enseñar a ser un tutor par. Y por supuesto, también las estrategias colaborativas que van a ser fundamentales, porque si estamos hablando de personas teniendo un intercambio comunicativo, bueno, las estrategias colaborativas son fundamentales. Hablamos de asertividad, negociación, ¿no? Todos estos elementos comunicativos que nos tienen que permitir lograr el objetivo. Ya por ahí mis colegas decían, bueno, es que no todos quieren recibir una retroalimentación de alguien que consideran un par, pero también es una habilidad muy importante que debemos de desarrollar como, como universitarios. Parte también fundamental, creo yo, es eh, la implicación del docente en cuanto a su rol, como ya nos lo mencionaba, porque por un lado también el docente tiene que diseñar esta situación didáctica o sea no es tan fácil como pues cualquier tema puede aplicarse o en cualquier momento no también requiere que el docente sea muy crítico de qué contenidos en qué momentos en qué modalidades emplear esta estrategia del aprendizaje entre pares entonces el diseño didáctico también es muy importante retomar las tecnologías como decía este mi colega Patricia e incluso también tener estas ayudas graduadas con los estudiantes, es decir, ¿no? brindarles poco a poquito estos elementos que les permitan lograr el aprendizaje. No es solamente dejar a los alumnos, "Ah, ustedes enséñense", ¿no? O como en el ejemplo que nos decía Paola, "Ah, pues ustedes platiquen". Con el paso del tiempo en las investigaciones, bueno, ya nos pudimos dar cuenta que el rol del docente también es fundamental aunque utilicemos una estrategia que aparentemente ¿no? tras bambalinas debe de estar el docente, ¿no? o sea, pareciera que no está, pero es fundamental también para poderlo lograr. Y ya para terminar, quiero también comentar un poco de la evaluación, ¿no? que es fundamental también en, este, en esta estrategia del, de aprendizaje entre pares. Porque les estamos asignando también una, un rol al estudiante que no siempre ha tenido, ¿no? O que en su historia educativa no siempre ha tenido. Y hablamos de procesos coevaluativos e incluso de autoevaluación que le van a permitir al estudiante, como ya decían mis compañeras, ser eh, autosuficiente, ser responsable de su propio aprendizaje y que también le permitan, pues, un poco ir indagando sobre el nivel que tiene, aquellas cosas que le hacen falta mejorar. Hablando tanto de lo disciplinar como de las habilidades colaborativas y personales y también las profesionales, ¿no? Como usted decía, doctor Melchor, eh, este aprendizaje también se utiliza mucho ya en el desarrollo de habilidades profesionales y los procesos de evaluación son fundamentales para que el estudiante también sea consciente de en qué nivel se encuentra eh, respecto a lo esperado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Pamela. Pues como ven, el tema es eh, interesantísimo y tiene muchos matices, muchas aristas. Pues a continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a continuar con nosotros. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aprendizaje por padres, y, y si bien, de acuerdo a algunos autores, educación es la vida misma, es decir, el solo hecho de vivir implica aprender y enseñar, como vivimos desde que somos infantes hasta que somos adultos, padres de familia, etcétera, al final del día sí hay mucha. Academia detrás de la parte educativa. ¿no? Y, y si bien se dice que algunas personas nacen para ser maestros o maestras, sí se requiere cierto adiestramiento y para que el aprendizaje por pares pueda ocurrir de una mejor manera, por lo menos en las residencias médicas, que es mi, mi tema, sí hay una serie de eh, talleres, cursos, material, para que mejoren sus habilidades docentes y que no sea nada más de aventarlos al ruedo para que ahí se pongan a platicar a ver si con eso enseña, ¿no? Entonces, es, es todo un reto que eh, se inserta en la maraña organizacional del día a día educativo y del día a día laboral para aquellas carreras que tienen eh, trabajo de campo, etcétera, ¿no? Pues, eh, Paula, ¿qué, ¿qué retos, qué desventajas podría tener para los estudiantes y profesores esta, todas, estas, eh, perdón, todas estas estrategias? Y, y qué pueden hacer las instituciones para mejorar? Una de ellas pues es la formación docente. Me parece que es uno de los grandes retos en eh, el aprendizaje entre pares y que además tiene que ser sistematizado, organizado, planificado como todo lo que implica el proceso educativo. En muchas ocasiones, claro nos quedamos en platiquen ustedes. Pero no solo eso, ¿no? Eric Masur después lo, lo, lo pudo vivir y comprobar y decir, a ver, después de esto, de que nos lancé yo a platicar, es preciso tener un momento que sea organizado y planificado para poder seleccionar un tema, un problema, y darles opciones de por qué la opción A es la, es la, es la correcta y no la B, ni la C, ni la D. Entonces, me parece que necesitamos seguir formándonos como docentes en esta práctica educativa que refiere a cómo yo le enseño al grupo a que tenga que argumentar, a que tenga que analizar. ¿Bajo qué temas? Porque, eh, claro, esto también hay que eh, ponerlo de manifiesto. No todos los temas eh, eh, sí. se prestan o, o, o podrían trabajarse desde esta estrategia, ¿no? Existen un sinfín eh, 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 de estrategias para que nosotros podamos alcanzar un, un objetivo. Entonces, saber qué tema estamos trabajando, desde qué disciplina, cuál es la naturaleza, cuáles son las características, para que yo pueda decir, esta es la más idónea y que además se puede trabajar entre pares, ¿no? Otra de los, de los grandes retos que a mí me parece que es importante mencionar es que nosotros aún, sí, aún en, en el 2023, creemos que la educación es una combinación con la educación tradicionalista, ¿no? En donde yo me siento, escucho y pues es muy cómodo, ¿no? Para el estudiante. Que el, eh, el docente me vaya dando y yo en cátedra pues eh, eh, aprendo no sino que más bien tendríamos que trabajar por este eh, eh, por este paradigma en donde el estudiante tiene que ser activo no eh, es difícil generar este este cambio sin embargo eh, eh, hay que posicionar al estudiante y hay que generar los espacios y los momentos para que pueda investigar, para que pueda analizar, para que pueda reflexionar, ¿no? Es difícil, claro, como todo, <laughs> eh, 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 como todo proceso cognitivo. Sin embargo, debemos de estar también formados para poder transitar aún sí en el 2023 en este, en este, en esta forma de aprendizaje. Gracias, Paula. Eh, Pamela. Yo eh, le sumaría a esta capacitación docente que comenta Paola también, eh, darle estructura, ¿no? Como ya decía Paola también, darle estructura, organizar estos espacios donde se está llevando a cabo el aprendizaje entre pares sería uno de los grandes retos, ¿no? Para ello, pues sí, efectivamente tenemos que capacitarnos. También hay otros muchos retos o incluso desventajas a los que nos hemos tenido que enfrentar. Uno de ellos, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? Uh -huh. Eh, estamos hablando de tal vez grupos grandes donde cómo vamos a organizar como docentes esta, estos pares, ¿no? Ya hablábamos, pueden ser duplas o pueden ser también en equipos, pero contamos con la, con la infraestructura para poder organizar a nuestros, a nuestros estudiantes y que realicen las actividades de mejor forma, o sea, les permite tener una comunicación adecuada, realizar las prácticas adecuadas. O incluso en línea, ¿no? Lo hemos visto durante estos últimos años que no todos contaban con eh, aulas eh, virtuales para poder llevar a cabo estas estrategias. ¿no? Entonces, la infraestructura, sea eh, en modalidad presencial o en modalidad en línea, creo que también es fundamental. Y otro que no debemos de dejar de hablar es la disposición de los estudiantes. O sea, el reto de motivar al estudiante a participar en este tipo de actividades sea el aprendiz o sea el experto o ambos dependiendo del rol que, que estén fungiendo bueno es fundamental que el estudiante tenga una disposición por querer trabajar ante esta, ante esta estrategia entonces también es un gran reto lograrlo no que, que el alumno se pueda involucrar de tal forma y creo que una de las de las acciones que podemos hacer institucionalmente hablando pues es Centrar estas acciones en programas, ¿no? Y creo que la UNAM lo hace bastante bien en su programa institucional de tutorías, por ejemplo, ¿no? Como muchos otros programas que también tiene la UNAM, estamos hablando también de los servicios sociales, ¿no? Donde los estudiantes de, de semestres avanzados o ya egresados en servicio social, pues apoyan, ¿no? y puede ser tutoría eh, disciplinar no académica pero también informativa y de orientación no que también le permite al estudiante pues de nuevo ingreso o de semestres este menores adaptarse a la universidad adaptarse a, a su entidad académica etcétera y también es muy muy importante y creo que otro gran reto pues sería tener una claridad en el perfil que estamos buscando o que estamos buscando desarrollar en nuestros estudiantes o sea, ¿qué, ¿qué esperamos que el docente, tu, que el estudiante, tutor realice, ¿no? ¿Hasta dónde eso alcance? ¿Qué esperaríamos que él logre o que el, el, o que el aprendiz logre? ¿no? Entonces también eso debemos de tenerlo muy claro. ¿Qué se está esperando? Que, que él dé la clase, que él ayude en ciertos conceptos, que él promueva, que se aprendan procesos, ¿no? Creo que es fundamental para poder lograrlo en, en su cabalidad. Muy bien, Pamela, muchas gracias. Este, pues Patricia, sobre la misma temática. Sí, gracias, Melchor. Se está tocando un tema muy interesante y que tiene, pues, eh, se enfrentan muchos retos y también tiene muchas implicaciones en las instituciones. Eh, ya lo mencionaba Pamela, ¿qué perfil se busca del egresado de la universidad? Tenemos un problema que también se reconoce en los docentes universitarios, que son excelentes profesionistas, mas no siempre buenos o excelentes docentes. Por lo tanto, un reto institucional eh, que puede ayudar, si se utiliza esta estrategia del aprendizaje entre pares, es apoyar esa formación de tutores. Se dan formaciones universitarias, por ejemplo, en Cuba, yo recuerdo, que tienen materias de didáctica, de pedagogía, todas las carreras. Entonces, cuando terminan una licenciatura, ya pueden tener cierta disposición para la docencia. No que todos se vayan a dedicar a eso, pero el que la misma institución, estando el estudiante en formación, reconozca que estas estrategias... Eh, sirven para valorar las competencias de estudiantes que sin pretender sustituir al docente pueden apoyar el aprendizaje de compañeros que necesitan especial atención por diferentes causas. En las instituciones se requieren condiciones, además de la infraestructura, como lo mencionaba Pamela, condiciones de reconocimiento, de apertura, de flexibilidad, eh, acciones que posibiliten y alienten la discusión de ideas, la interacción entre pares y la posibilidad de aprender tanto de los errores como de los aciertos. Este paradigma de aprender enseñando obliga a crear conciencia en los estudiantes que han logrado el desarrollo de habilidades que les posibilita un ágil avance en sus estudios y que pueden apoyar a otros en el logro de objetivos educativos. Pero también tenemos que en las diferentes asignaturas, materias o unidades de aprendizaje, espacios curriculares, los docentes pueden ubicar a los estudiantes sobresalientes, ya sea en avances temáticos o en disposición para la ayuda a otros. Sabemos mucho esa polémica que hay de que quien sabe enseñar puede enseñar todo, quien sabe mucho de algo lo puede enseñar. Esa formación de tutores, ese hacer espacios entre las materias curriculares para también formarlos un poco en didáctica, en pedagogía, pues puede ayudar a tener ese perfil. Que no se tiene generalmente en las universidades, de también capacitar a los egresados un poco para la docencia. Muchas gracias, Patricia. Sí, es que el, le, reflexionando ahorita sobre el tema, ya ven que eh, lo de pares pueden ser personas que estén exactamente en el mismo nivel educativo, del mismo año, que estén llevando la misma materia, o estudiantes que estén un poquito a, más avanzados en su carrera. Y que ya pasaron el curso que están teniendo sus compañeros de años inferiores, pues ese también se puede considerar aprendizaje entre pares. Y es que estos, la diferencia de edades, cuando hay una diferencia importante de edades entre nuestros estudiantes y nosotros, esa confianza de apertura, de reconocer que no sé, y, y las, eh, las ganas de aprender y de enseñar entre entre compañeros y deberes a luz del entendimiento de nuestros compañeros es un motivador importantísimo. ¿no? Y a veces está la parte formal de inclusive contratarlos como instructores o como ayudantes de profesor, eh, pero ojalá en los incluyéramos estas metodologías más formalmente en los planes de estudio para que quedaran estructuradas como parte del arsenal de todas las cosas que podemos hacer para que no sea nada más las ocurrencias o que hoy vine con el humor de promover el aprendizaje por pares no que sea si bien hay mucha serendipia improvisación en el proceso educativo aún en los ambientes formales este siempre es bueno planear eh, la, la planeación didáctica de nuestras actividades educativas en los escenarios institucionales muchísimas gracias por sus comentarios a continuación vamos a escuchar a un colega médico sobre cuál es su opinión sobre el aprendizaje entre pares ¿Y qué ventajas y desventajas le ve? El aprendizaje colaborativo es una eh, técnica de enseñanza, aprendizaje diferente a la habitual a la que estamos acostumbrados, en donde el docente es el único que posee el conocimiento y los estudiantes tienen un papel más... Eh, eh, no tan activo durante la, la impartición de una sesión. El aprendizaje colaborativo puede entenderse como una, estra una nueva estrategia en eh, donde... Hay varios conceptos que ya hemos escuchado de ellos, quizá algunos los, los, los aplicamos en nuestras sesiones, otros no, como el, eh, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en equipo, el aprendizaje en pequeños grupos, entre otras. ¿no? También el aula invertida podría ser un ejemplo de esto. Es importante señalar que aquí el aprendizaje no depende exclusivamente de todo lo que el maestro docente le enseñe a los estudiantes, sino que es al revés. El docente se convierte en un guía y los estudiantes son los encargados de resolver un proyecto, resolver una pregunta, impartir una sesión. Esto de acuerdo con una guía que el docente le entrega antes al, al grupo de estudiantes para que ellos sean capaces de responder a una sesión y logren un balance quizá al final de la, de la sesión, con una sesión de, de retroalimentación en donde se vea que hubo un aprendizaje equilibrado de todos. Quizá un ejemplo muy claro de cómo se da la, la enseñanza y aprendizaje entre pares, entre estudiantes de medicina o entre médicos, es cuando los mismos médicos en una especialidad que se conocen como médicos residentes, enseñan entre, entre ellos, ¿no? De enseñan, enseñan un procedimiento, enseñan a elaborar adecuadamente una historia clínica, enseñan a, a habilidades de razonamiento clínico, y esto como, como es de, del conocimiento, y probablemente se, se, algunos lo, lo sepan. Eh, Prácticamente el 70% del, del aprendizaje entre residentes depende de ellos y esto es un ejemplo muy claro del, del aprendizaje entre pares y sin duda si esto se da en un ambiente, por llamarlo de alguna manera, democrático en donde todos participen o se fomente la participación de, de todas las personas involucradas, pues esto es una estrategia muy adecuada para, para que... Por ejemplo, un médico residente en formación aprenda diversos conceptos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema del aprendizaje por pares. Ven que hablamos mucho del aprender a aprender. Algunos dicen que también debemos aprender a enseñar, porque el enseñar idealmente debería ser una habilidad, una competencia de todas las profesiones. Es más de toda nuestra especie. Y, y como dice la cita de Joseph Joubert, eh, enseñar es aprender dos veces. Y un colega médico puso el corolario de enseñar dos veces bien, enseñar bien es aprender dos veces bien. Pues, eh, Pamela, algunas conclusiones o reflexiones finales después de todo lo que se ha dicho. Me gustaría profundizar un poco y ya concluyendo que el aprendizaje entre pares se da entre estudiantes que no necesariamente son 100% iguales, ¿no? Ya lo hemos ahí medio comentado, pero la paridad no significa que son 100% iguales. Y también hablábamos, por ejemplo, de la característica etaria, pero también, por ejemplo, en el Sollet tenemos un rango de edad impresionante. Entonces, más bien, la intención es que en lo colectivo... Los participantes se asuman como pares, mm -hmm. independientemente de las características que compartan o por las cuales se diferencien, ¿no? Creo que eso sería okay. fundamental que ellos mismos se asuman como pares. Muy bien, muy importante. Sí, sí. Y además está el reto del de estado socioeconómico, el género, el aspecto físico y, y esta cuestión de, de, pues de todos los retos que implican interactuar con otra persona. ¿no? Muy bien, gracias Pamela. Eh, ¿Alguna otra reflexión, eh, Patricia? ¿Algunas conclusiones? Sí, pues en nuestros tiempos vemos también eh, que está cada vez más eh, creciendo el número de estudiantes en las aulas. Cuando uh -huh. se ven estos grupos numerosos, ya todos estamos aceptando que estudiantes aventajados pueden apoyar a compañeros que por diversas causas están retrasados. Entonces esto no siempre es bien aceptado por los por los profesores que sienten perder la autoridad o perder, decimos en la jerga, la espada de la evaluación. Entonces, el reconocer estas estrategias y el tener también pues, políticas institucionales que las apoyen para el intercambio de ideas es muy importante. Tenemos que aceptar el nuevo paradigma del aprendizaje centrado en el estudiante, ya no un paradigma centrado en la enseñanza ni en los contenidos. O también se ha dado mucho un paradigma del aprendizaje centrado en los medios, que a raíz de la pandemia nos quedó este abuso de la tecnología, a veces entorpeciendo el aprendizaje. Entonces, tener siempre presente que el aprendizaje debe centrarse en el estudiante. Y si hay estudiantes que entre sí pueden apoyarse por encontrarse en condiciones similares en contextos parecidos, pues el docente, la institución debe de aprovecharlos. Yo parto también de otra premisa, nadie enseña a nadie, todos aprendemos <laughs> juntos. Así es, muy bien, muy buena, muy buen punto. Este, Paola, ¿algunas conclusiones? Sí, yo concluiría diciendo que el aprendizaje entre pares funciona bien cuando realmente se planifica y existen las condiciones para que éste se dé, Cuando el docente tiene una ruta muy clara para implementarla y cuando además, la disciplina y su naturaleza pues así lo permiten. ¿no? También es importante destacar dentro del eh, aprendizaje entre pares que conlleva más beneficios que desventajas. Eso sin duda. Hablamos de algunas de las desventajas, sin embargo, eh, me parece importante destacar que en muchas investigaciones, tal como eh, usted lo, lo ha comentado, doctor, eh, eh, se ha podido recuperar que los estudiantes aprenden más de los otros, de sus compañeros, que del propio docente. Entonces, en este sentido, es importante recuperar eh, las fases y el proceso que esto conlleva para que realmente la meta educativa se alcance, es decir, seguir... Con esta formación docente para que sea un proceso planificado, organizado, riguroso. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque, sí, efectivamente, tristemente nos encontramos con que la enseñanza en muchas ocasiones sigue siendo de manera improvisada. Yo siempre les digo a mis estudiantes: ustedes ya en quinto, sexto, séptimo semestre se dan cuenta cuando un profesor es charlatán. ¿Quién es el charlatán? Cuando ah. llegan, les hablan bien bonito pero de eso a que logren la meta educativa es otra cosa. ¿no? Entonces, en este sentido es importante que nosotros como docentes no olvidemos esta parte de la planificación educativa, la planeación y la secuencia que debe de existir, la consistencia que se da entre el objetivo, las estrategias y el método de evaluación. O sea, no son cosas que están aisladas entre sí. Son aspectos y son elementos fundamentales para que se logre. Por más que una estrategia de enseñanza o aprendizaje esté muy bien diseñada, si esta no es consistente con el objetivo, con el tema, con la evaluación, entonces no vamos a lograr el aprendizaje esperado, ¿no? Entonces es importante que no olvidemos la planificación y la necesidad, además, de seguirnos formando como docentes en, en estas estrategias, ¿no? Muchas gracias, Paula. Sí, ahorita que eh, las escuchaba, este asunto de, del tiempo, por ejemplo, en la educación formal ven que nuestros horarios de clase son extraordinariamente rígidos, ¿no? Y si tú nada más tienes... Una hora para la clase y tienes que dar diez minutos para que lleguen, y hay que dejarlos ir antes para que lleguen al otro lado presencialmente que tienen que ir. La ventanita de tiempo que te queda, la tentación es enorme para asumir el rol de conferencia magistral, y ahí les va todo y sálvese quien pueda o aprende el que pueda. ¿no? Y lo fascinante de esto es que eh, cómo convencer, todavía tenemos un par de minutos, eh, Pamela, este, cómo Motivar, convencer, impulsar a, al cuerpo estudiantil en su conjunto, en licenciatura y en posgrado, a, a que esto es algo bueno para ellos también, o porque tú aprendes más haciendo esto que nada más leyendo. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podríamos promover esa cultura también? Primero, creo que estando convencidos nosotros como docentes de que se puede lograrlo, ¿no? incluso en la pequeña ventanita de tiempo que comentas, o sea, teniendo claridad en que nuestras actividades planificadas se pueden se puede lograr el objetivo con ello, eh, lo podríamos transmitir. Pero una estrategia fundamental es transmitir el objetivo de aprendizaje a los estudiantes. Yo siempre que inicio una clase, sea sincrónica o presencial, les digo a los estudiantes, al salir de esta clase, el objetivo es que logres esto, el que alcances a hacer esto, a identificar esto otro. Y entonces el estudiante ya puede decir, pues oye, qué, qué bien suena, ¿no? Entonces, eso fomenta que el estudiante sea, sea, tome la decisión, ¿no? De querer participar y de que tome este rol responsable de, de estar de manera activa en la clase. Gracias, Pamela, porque también. Hablando de este cambio cultural o de modificación de la visión de esto, tanto en docentes como estudiantes, porque al final del día, si uno desde estudiante vive el proceso, le gusta, le encuentra gusto, se le orienta y, y lo va desarrollando de manera longitudinal, al final del día se convierte en parte de su bagaje conductual cuando ya se es profesionista, aunque no se dedique a la docencia, porque en todas las profesiones uno sigue aprendiendo nos la pasamos diciendo también que queremos aprendices vitalicios y que todo el mundo tiene que mantenerse actualizado, pues una de las mejores maneras es continuar en el proceso de aprendizaje entre pares ya cuando somos profesionistas, ¿no? Que eso ocurre de manera natural en algunas profesiones, pero, pero ojalá ocurriera ahora sí de manera más amplia y difundida con todos. Eh, pues ya, ya se nos termina el tiempo. Este, el tema es fascinante y les agradezco todas participaciones. Quisiera también enfatizar la necesidad de investigar sobre el tema, ¿no? Como tantas cosas que hacen falta en nuestro país, son más trabajos de investigación sobre este tema en particular en nuestro contexto, ¿no? Porque si no, pasa lo de siempre, que más del 90% de las publicaciones son de otras culturas y de otros países, de lo que llamamos el, el norte global. pues eh, Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, este, Patricia, desde Guadalajara, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y por la experiencia. Muy bien, y Paola, también, muchísimas gracias. Al contrario, todo un gusto estar acá. Pues eh, quisiera cerrar el programa con una frase de un, de un educador argentino que se llama Daniel Estigliano, autor de un libro muy hermoso que se llama enseñar y aprender en grupos cooperativos, comunidades de diálogo y encuentro. Y dice así, cuando se hace referencia al encuentro, se habla del encuentro con el otro, del encuentro que edifica, que personaliza, que hace crecer. Nadie puede encontrarse con el otro, y ahorita agregaría, o oh, la otra, con, con otra persona sin salir transformado del encuentro. El encuentro con otro modifica actitudes, rectifica pareceres y colabora en la construcción de discernimientos y criterios. Con eso termino la cita y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.